Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien. Estamos en Call of Duty Advanced Warfare y pues vamos a darle con toda la campaña. Vamos suavemente llegando a la final, así que vamos a darle con toda, chiquillos. Siguiente misión. Es un honor ser el primer director general de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se vio empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa está desarrollando un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estos alegatos ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? No en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Ay, motherfucker. Pero con todo respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de una manera diferente. Pero ya no es el caso. Ya no. Principalmente porque ustedes me externalizaron su trabajo. Envié gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan. Y por ello mis prioridades cambiaron. De los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. Vine aquí a resolver los problemas del mundo. Y creo que el principal problema del mundo es culpa suya. Ay, marica, cucho, parce, más frentero. ¿Qué demonios fue eso? No sabría decirlo, pero juraría que Iron se estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva sin mantícora. Atlas está incapacitado. ¡Norbach! ¡Debería ver esto! ¿De qué se trata? Desciframos la encriptación de los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Iron tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba arrinconada. Un ataque preventivo. Intentará dejarnos noqueados antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Iron se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacarlos a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía. Los necesito allí ahora mismo. Pues vamos, señor. ¡Ay, ay, ay! Esta cosa se pone buena. ¡Excelente! ¡Vamos, chiquillos! De nuevo me muestran el exotraje. Muchas gracias por su información. Y let's go. Let's go to do this. Gideon, Mitchell, informen. El norte está despejado. Un momento, ¿a qué juega? ¿Qué está pasando? ¡Pum! ¡Aceleró! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pues, let's go. Una ahí. Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se saltó el control. Vamos tras ella. Podría pues haber cualquier cosa en esa furgoneta. Sígala, pero no ataque. Pise a fondo, Mitchell. Más a fondo. No, tranquilo que cualquier cosa del Need for Speed nos ha servido. Así que vamos, chiquillo, a darle con toda. Bueno, gamers, algunos. ¡Oh, de puta! ¡Ah! ¡No lo pierda! Sí, iba demasiado cerca para darse como para poder reaccionar a eso. Otros tres vehículos saltaron el control. ¡Van a proceder! ¿Otros tres? ¡Oh, yeah! De una los volamos. ¡Uy, agüita! ¡Esquive la cisterna! La cisterna, weón. Bueno, hay que decir que yo también tengo que disparar esta vuelta. Me dejan a mí todo el trabajo estos cabecinalgas. Y se está complicando. ¡Cuidado! La cosa. Wow, qué pasó, equipo. Bueno, esto es porque alerta, es así. General, varios vehículos de Atlas se dirigen hacia el puente. Necesito un perímetro inmediato alrededor de la flota. ¡Ay, mira! Vamos, vamos, vamos. Ábrete de acá. Enemigos en el puente. Código rojo. ¿Se salvó? Vamos. Let's go. No me vas a pegar. Vamos. Adiós. Uy. Tan arepero. Usted también.
¡Uy! ¡Uy, equipo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! Como siempre, las cosas terminan mal, ¿no? Bueno. ¿Está bien? ¿Sí? Cormac, nuestro pitbull está inutilizado. Seguimos a pie. Let's go, papito. Vámonos, que no hay ningún problema. Ok, osos. Hey, los vehículos de Atlas están desplegando soldados. Van hacia ustedes. Bueno, hay no que pasa sacar nada. Los civiles del puente. Uy, madafaka, es que están bien asados. Ay, no. ¡No! Pero es que... ¡Ay! Los colegas nunca hacen nada, parce. Y es de hasta donde me ponen a devolverme, parce. Los vehículos de Atlas están desplegando soldados. No pasa nada. Impulsores en camino. Hay que sacar a los civiles del puente. Y es que son bien duros para matar, parce. A verlos de acá. Bueno, vas a saltar, pues ahí te jodí los pies, cabrón. Use los impulsores, tenemos que pasar sobre la chatarra. No pasa nada, chiquillo, vamos. Yo sé para qué lo tengo, loco. Uy, este es colega. Una granada. Una por allá. Esta era la que necesitábamos. Joder. Adiós, madafaka. ¡Ey, vos también! No pasa nada. ¡Aléjense de esa cisterna! Pero morite, cabecinalga. Es que son duros. Uy, son colegas, perdón. Si le pego a esos tanques. Mira, yo me tiro por acá para que sí que me muera. No pasa nada. Si son del otro equipo. Pensé que no lo eran. Bueno, ¿dónde están? Muéstrame el camino. Show me the way, motherfucker. Adiós. ¡Muere! ¡Pero mira! ¡Sí le di! ¡Ay, FIFA! Ahí, maldita sea, y todo lo que me devuelven, que es lo peor. ¿Pero de dónde? Colegas, ¿de dónde? ¿No era nada por allá? ¿Sí vieron? Este le pegué, parce. Como que no era la hora de morir, porque la verdad no le pasó nada. Ay, parce, es que estos maricas. Con razón. ¿Dónde están? Bueno, vamos. Hay un equipo. Esta misión me recuerda a algo de del Black Ops, parce, del Black Ops 2. Está inmovilizada, justo en el centro. Ya casi llegamos. ¿Para nada? Se acerca Blue. ¿Cuál es su estado? Uy. Este man sí hay que bajarlo de acá, pero rápido. Cobertura. Recibido. Negativo. La furgoneta es prioritaria. No pasa nada. Enemigos al noroeste. Enemigos al noroeste. Hay un montón allá. Vamos. Ah, es que están detrás. ¿Cómo? Es que tenía esto. Puta, lo sabía antes. Bueno, pero pues atinando un poquito, ¿no? Vamos, muy buena. Muy bien, vámonos. ¿Dónde están? Contacto a la una. ¿Y dónde está ese weón? Ay, no los veo. Por ahí había un cabecín, algo, pero bueno. Vamos, está allá. Ay, no está allá el carro.
¡Rubina! Esa sí me gustó. Muy buena. Muy buena. No pasa nada. Muy buena. ¡Uy! ¡Uy, no, Jeskar! ¡Let's go, motherfucker! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! De la que me salvé. Uy, ya no tengo municiones. No pasa nada, chiquillo. No tengo balas de ningún tipo, parce. Bueno, vamos a recoger. ¡Yup! ¿Dónde está, pues? No tengo nada, parce. No me dan nada, lo peor. Puedo quitar esto. Así que vamos. Ay, no le dio a ninguno. Parce, alguien que me... Vamos, vamos, de una, el arma. Muy buena. Muy buena. Vamos, que es que si no, nunca avanzamos. Para estos maricas. Esta arma es brutal, parce. Vamos, 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 colega, vamos. Ojo, ojo, loco. ¡Yeah! ¡En serio! Bueno, vamos, que no pasa nada. Vamos a darle con toda. Oye, por aquí hay más de uno y yo no quiero acá. ¿Dónde me disparan? Es que mira, parce, estos por acá. No pasa nada, ya acá mueren estos cabecinalgas. O no. Acá. ¿Los ves al norte? Pues yo los veo de frente, maricón. Muy buena. Velo, velo como va a parar, velo como va a parar. Muy buena. Tiene una granada por allá. Muy buena. No se vaya a parar. Muy bien. Es un colega. Colega. Vámonos. Colega. Ay, ya llegamos. Relajado. Oh. Uy, 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 que me voy en la hélice. Vamos a apoyar. Al suelo. Listo. Al suelo. Al suelo, cabecina alga. Uy, eso está allá. Ese también lo mato. Examine la furgoneta, Michelle. Ok. Vamos. Yo soy el de la bodega, papito. A ver, ¿qué tienen acá? Ay, está cerrada. Están soltando una lancha. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no me puedo levantar. Oh, no. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Se están pegando al puente! Lo van a estallar, parce. Ay, mala faca, trampa. Sí, muévanse todos. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, ay, no. Ay, parce. Ay, parce. ¡Wow! Ese marica se lo dio el carro. Vamos, vamos, colega. Vamos, Negris, vamos, Negris. Tú puedes, resiste. Resiste, madafaca. Vamos, Negris. Muy buena. ¡Uf! ¡Uy, no! Ay, parce. Que en paz descanse. Mitchell, ¿se encuentra bien? Sí, loquillo. Malditos cabrones. Demasiado, par. Brava la cosa, muy bravo. Y esta misión estuvo más bien cortica. Bueno, gamers, espero lo hayan disfrutado. Ya saben que si quieren mucho más, pues lo pueden dejar en los comentarios. Pueden dejar su like, obviamente si quieren que acabe con la serie, obvio sé que vamos a acabar con ella, pero saben que un like moraliza y ayuda muchísimo. Que me les vaya muy bien, que no los pise un tren y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte!